buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, vean nada más que tenemos al fondo, vean nada más. El día de hoy estamos privilegiados porque tenemos una vista increíble y pues estamos muy emocionados porque ya tenemos ganas de venir a estos rumbos por este lugar. El día de hoy les traemos este video. Perdón que me estoy moviendo, pero es que luego no me agarro bien aquí. Y pues sí, efectivamente, vean nada más dónde estamos. Estamos en Yerbelagua, Oaxaca. El día de hoy vamos a hacer un tour súper, súper completo que incluye esta increíble maravilla. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos a este muchachito chinito que está aquí, que no le gusta caminar, que se llama Matías. Y pues nos dedicamos a hacer este tipo de videos, saben, para que no perezca el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se los chamaquen en el intento. Así es de que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues aproximadamente después de que unos 30 minutos más o menos llegamos aquí a este lugar que se llama Santa María del Tule. Exactamente. Venimos por supuesto a conocer el árbol más ancho del mundo. No sé, es algo que yo la verdad sí tenía muchas ganas de conocer. Este árbol nos dijo la muchacha que tenía que estar con mucha agua. Esta zona dicen que era muy pantanosa. Cobran 20 pesos la entrada y los menores de 6 años no pagan, como ese muchachillo que está ahí ya formado, ya con el boleto, no pagan. Entonces si ustedes vienen por su cuenta van a pagar eso. De todos modos lo pueden ver por fuera, se pueden tomar unas fotillos por fuera. Yo creo que sí vale la pena pagar mejor los 20 pesos para que se tomen unas fotos más chidas. Y aparte pues los 20 pesos son para mantenimiento precisamente del árbol. Chavos, y pues como dato, sí, dato chido, dice Luisito Comunica, dato perturbador. Este árbol calculan más o menos que tiene aproximadamente unos 2000 años. Dicen que para saber exactamente los años que tiene, pues tendrían que cortarlo por la mitad. Pero pues obviamente esto no es lo ideal porque pues matarían completamente el árbol. Pero le calculan más o menos unos 2000 años. Este árbol se llama así, el árbol del Tule, gracias al pueblo en donde está, que es Santa María del Tule. Es un árbol que mide más de 40 metros de alto, pesa aproximadamente 600 toneladas. Como que para llevárnoslo a la casa en una plantita, pues no. No cabe en maceta. Estaría. Yo creo que es algo que tienen que ver aquí en Oaxaca. En el tour nos dan aproximadamente como unos 30 minutos más o menos para que tomemos fotos, andemos por la plaza, pues igual las fotos ahí características ya saben, entonces pues es una parada obligada. Chavos, y pues como pueden ver, yo estoy ahorita aquí afuerita, entonces yo creo que si pagan los 20 pesos, sí se pueden tomar unas fotos así como que no se vea la rejita, pero de todos modos vean, o sea, el árbol llega hasta acá afuera, entonces es algo bien chido. Y pues algo también yo creo que estaría muy chido, vean, es tomarse como una fotito aquí en las letras y de fondo el árbol súper gigantesco. Chavos, el siguiente punto al que vamos a ir está más o menos como una media hora de aquí, ahí vamos a durar aproximadamente como una hora y después de ahí vamos a ir a un lugar donde nos van a dar tiempo libre para poder a lo mejor comer algo. Ustedes son de los que desayunan temprano o algo, pueden aprovechar aquí, pues ahí así como puestecitos de frutita, que hay tienditas aquí para que se puedan comprar a lo mejor un yogurcito, un jugo, unas galletas o algo para aguantar. Obviamente aquí nada más vamos a estar hasta las 9:40, llegamos a las 9:10, como una media hora, que no le echen, sí, que compren yogures así del Rayo McQueen, para que no le echen así como así de que se vayan a sentar o algo así, algo rápido, así algo de tienda, un juguito. De Woody. De Rayo McQueen. Chavos, y pues después más o menos como unos 20, 25 minutos nos traen a este lugar. Es un taller de donde hacen telares, tapetes y todas esas cositas bien chidas. Son como diseños únicos. Desde ceros, desde que tienen así el molote así de lana y todo. Cómo hacen los hilos, cómo los pintan, con qué los pintan. Eso fue impresionante. Y bueno, ya al final ver cómo realizan los diseños. Si ustedes se quieren llevar aquí, hay tapetes súper gigantescos de 3 metros, 2 metros, 1 metro. Y nos dijo que cada uno era como diferente. O sea, no hay ni uno exactamente igual al otro. El precio se le pone de acuerdo al diseño. Entonces ya saben, si ustedes quieren apoyar como artesanos mexicanos con este tipo de cosas, también estaría muy chido. Hay carteritas, hay bolsitas, hay cosas chiquitas. No necesitan llevarse así un tapete súper gigante, ¿sí? Yo sí quisiera llevarme un tapete. Sí, yo también gigante, nos traemos una maletilla de 10 kilos y la traíamos retacada. Sí, no. Chavos, otro dato importante también, aquí hay baños. Ya saben, por si a alguno les apetece entrar, son totalmente gratis. Si ustedes están comprando aquí, pues ya, aquí pueden entrar al baño. Chavos, y pues efectivamente después de 5 o 10 minutos más o menos después de estar ahí en los telares, llegamos a lo más chido. Vean nada más esto, ¿qué tal? Un tamalito, un pan de cazuela, un chocolate de agua, un niño que pide todo y una concha. Llegamos a una panadería muy
chida. Sí, llegamos aquí a Tlacolula de Matamoros. Es un pueblito aquí cercano a Oaxaca. Llegamos aquí a la panadería que se llama Yasmín. Ya nos hicieron una pequeña muestra de los panes que venden aquí. Y nos dijeron que el pan tradicional de aquí es el de cazuela. Entonces yo todavía no lo pruebo porque justamente Matías le anduvo del baño cuando estábamos en la prueba. Pues ya no alcancé la prueba, pero dice Damián que está bueno. Sí, dan una pequeña pruebita y pues ya aquí les vamos a dejar los precios de cuánto cuestan los panes y todo eso. Entonces les recomendamos probar todos. ¡Todos! ¿Verdad que sí, Mati? Es que nomás se come lo de arriba. Aquí vamos a durar 15 minutos, entonces en esos 15 minutos pueden echarse prácticamente el desayuno. Chavos, estamos probando el pan de este de cazuela, el de nuez. Hay uno con nuez, hay uno normal. Déjenme decirles que está muy bueno, está súper, súper rico. La recomendación del día de hoy, el pan de cazuela. ¿La qué? La concha también. Ah, que la concha se la recomienda. Chavos, y pues ahora ya estamos aquí en este lugar que se llama Mitla. Es la zona arqueológica Mitla. Es una zona arqueológica mucho más pequeña que Monte Albán. Pues vale la pena visitarla. Chavos, para entrar a este lugar cobran 85 pesos, igual que Monte Albán. Baños son gratis. Y también hay una parte donde hay unas sillitas como para gente que tiene silla de ruedas o algo así. Pues también está muy chido. Se las presta, nada más las piden y sin ningún problema pueden entrar aquí. Aproximadamente aquí duramos más o menos como una hora después de que hemos llegado aquí. Pues de verdad, esta cultura está increíble. Desde que uno llega también aquí se siente una magia, ese poder, esa buena vibra que siempre se siente en las zonas arqueológicas. Y pues estamos en un pueblo mágico. Aquí se dedican también a esta parte de los textiles, pero más que nada en ropa, en todas esas cosas, ya no tanto a los tapetes, sino más en ropa. No sé por qué, pero siempre nos han mencionado mucho la película de Coco, de que los muchachos de Pixar que duraron aquí un montón de tiempo y que... Bueno, eso yo no sabía, pero nos estaba platicando la muchacha que para realizar la película de Coco hicieron como entrevistas a familias mexicanas y 5 de esas 8 son de aquí de Oaxaca. Mitla es el inframundo, entonces imagínense nada más de qué se trata todo esto. Ahí en la película de Coco decían que venían del Mitla, que cruzaban de la tierra de los muertos a la tierra de los vivos. Entonces toda la historia que tiene este lugar sí está muy chido. La de Coco. ¿Quién sale en la de Coco? Miguel. Da otro dato, cada que ve una campana dice, la de Ernesto de la Cruz. La campana de Ernesto de la Cruz. De hecho, también otro dato, chavos, es de que todas estas grecas tienen como un significado de la vida, la muerte, los cuatro pasos de la vida, el universo. Les digo que está bien chido. Que abajo dice la muchacha que usaron estuco para unir toda la base de abajo, pero todo lo de arriba no tiene nada. O sea, es piedra sobre piedra. Entonces, imagínense, aquí no ocuparon como un yenga súper gigante. Entonces, aquí no ocuparon nada, ocuparon Lo increíble es que estamos en una zona altamente sísmica y que sigan. Así. No se han movido en lo absoluto para nada, entonces mamá, eso. Y las casas de Infonavit, un movimiento y se caen, ¿no? Sí, ¿no? Aparte de chiquitas, se mueven un montón. Les digo que esta historia está súper, súper chida. Chavos, si ustedes vienen por su cuenta de este lugar, pueden de todas maneras contratar un guía que les va a explicar como toda la historia de este lugar. Y ese guía les cobra 300 pesos por el recorrido. Dura aproximadamente 40 minutos, 50 minutos más o menos. Como esos muchachos que van ahí, ya les van explicando de siempre, todo. Siempre en estos lugares, de verdad, contraten un guía. Siempre es bueno conocer la historia, no nada más venir, tomarse las fotos o dar la vuelta o el recorrido, sino conocer la historia del lugar. Chavos, y pues ya saliendo, vean nada más, las camisitas en 100 pesos. La verdad, ya me hice fan de estas camisas. Están bien chidas, bien fresquecitas y súper baratas. Ahorita voy a comprar una. Bueno, vamos a comprar una para Matías y una para mí, para estar los dos igual. Vean, ¿qué tal? Chavos, sí, pues ya llegamos aquí al punto donde queríamos llegar. Si llegamos ya aquí a Yerbelagua, tenemos dos opciones para realizar. Nos van a dar una hora y media para estar en este lugar. Se puede nadar en las pocitas, también se puede bajar hacia donde está el inicio, o más bien el término de la cascada petrificada. Para bajar a ese lugar sí necesitan ir con una persona que conozca el camino, es decir, con un guía. Ya traemos nuestro guía porque mi baby se va a aventar a ir. Yo no me voy a aventar a ir porque es muy pesado caminar con alguien que no quiere caminar. Ya ves, yo tampoco quiero bajar. Dicen que la bajada no está tan difícil, pero la subida va a ser donde nos va a pesar. Entonces Damián tiene la encomienda hoy de ir allá y Matías y yo nos vamos a ir a las pocitas. Lo que les recomendamos pues es ir en grupo. Todos los muchachos van en grupo y pues ya es la propina voluntaria. Chavos, de todos modos, si ustedes no quieren la opción del guía así como la vamos a tomar nosotros, hay otra opción por aquel lado donde ustedes se pueden ir directamente a la poza a nadar. Chavos, y pues ya saben, siempre les decimos si hay baño o no hay baño. En este caso sí hay baño y ya saben, 5 pesos. La tarifa obligada. La tarifa real. La tarifa mínima. Chavos, también lo chido de aquí de la caminata es de que, por ejemplo, aquí Sergio es el guía. Él ya vivió aquí toda su vida y ya nos va explicando aquí más o menos qué plantas hay. Nos ha dicho que unas que no las toquemos, unas que para oler. Todo eso está bien chido. El maguey silvestre y todo ese show. Otra planta muy aromática. Este árbol es lo que es el árbol de copal. Es donde proviene lo que es la resina, el incienso. El que se utiliza ahí en las iglesias,
en los funerales. Esos son en Oaxaca, mezcal. Y luego vean, también ahí Sergio también se presta para las fotos. Si ustedes quieren fotos, él ya sabe los mejores ángulos. ¿Qué tal, eh? Chavos, algo importante, en el camino, ahí después del camino de terracería, hay como unos escaloncitos, se hace como muy fácil bajar, y también hay unos como descansitos, unos miradores, esos también ahí para la gente que a lo mejor se canse un poquito, también ahí pueden descansar, y también, pues ya saben, toda la basura, todo lo que traigamos con nosotros, si ya es basura, dejarlo ahí, por favor, no dejarlo así como por todos lados. Chavos, y pues vean, ¿qué tal? Llegamos aquí a donde está, este es un nacimiento, obviamente pues no se puede pasar, pero más o menos nos dijo que ahí mide unos 50 centímetros de profundidad, pero ahí está como burbujeando. Muchos piensan que a lo mejor aquí el agua es caliente, pero no es caliente, está a temperatura ambiente, 22, 23 grados, entonces más o menos como los ríos de Xcaret. Y pues aquí nada más es como para tomarse fotitos y todo eso, y está bien chido admirar todo este paisaje. Esto que nos regala la naturaleza es algo increíble también. 150 escalones para llegar a ver esta vista de la petrificada de abajo hacia arriba. Chavos, hay otra opción, igual si ustedes quieren bajar un poquito más, hasta aquí llegamos, hasta donde están los miradores, son 150 escalones aproximadamente para poder llegar a ver una vista todavía más increíble de la cascada. Pero si no, pues igual como la señora que no aguantan mucho, pues se pueden subir un poquito para acá, para arriba, y ahí en los descansitos que les dije, ahí se pueden quedar sin problema. Esta es la vista super mega increíble, vean nada más, 110 metros de una cascada petrificada. Esta nos dijo Sergio que es la más grande, todavía tiene un escurrimiento de agua, vean, ahí se ve escurrimiento de agua, está increíble. Todas las personas que hemos visto, bueno, que he visto subiendo, dicen que está bien pesado subir, bajar no está tan pesado, pero subir, ahorita vamos a ver. Chavos, ya llegando aquí, hay otra opción, se pueden ir por aquel lado, y aproximadamente si ustedes le dan toda la vuelta así hasta allá, hasta el estacionamiento, nos dijo Sergio que duraban aproximadamente como 3 horas, y eso en un paso normal, así ya de senderismo. Entonces, si ustedes quieren aventar, son de los aventados y vienen por su cuenta, aviéntense ese y ya, si alguien se lo aventó, nos lo deja aquí bajito en los comentarios a ver cuánto hizo, si son 3 horas o no, pero pues ya le dan toda la vuelta así y llegan hasta arriba al estacionamiento. Chavos, y pues también, vean nada más, si ustedes pueden probar igual el agua, también nos dejan saber a qué sabe. Bueno, la voy a probar ahorita, a ver qué tal. Pueden agarrar poquita agua, esto ya es del nacimiento. Sabe salada. Chavos, si me preguntan, sí, está cansado. La bajada como quiera, pero la subida, ay, güey, está pesada. Chavos, vean nada más la vista que tenemos. Allá a lo lejos se alcanza a ver, ahí donde ven eso de ahí, es la cascada petrificada, y alcanzan a ver que hay personas. Ahí es hasta donde llegan los que se van caminando hacia aquel lado. Los que no quieren caminar hacia allá, que quieren nada más como que nadar, se vienen a esta zona de las pocitas. Ahí donde se ve esa rama es donde todo el mundo se toma la famosísima foto de este lugar. Hay pocita ahí de ese lado, hay pocita acá y hay una acá, pero allá casi no hay gente nadando, no sé por qué. Bueno, esta es otra de las actividades que pueden hacer aquí. Y pues a pesar de que se llame Hierve el Agua, no crean que el agua está hirviendo o que está caliente. El agua dicen que sí está friecita. Chavos, si ustedes quieren venir por su cuenta, también hay terminal. Aquí los muchachos les ofrecen el servicio de traslado en 75 pesos y son estas camionetitas que están aquí. Ya si ustedes quieren venirse desde Mitla para acá, sale más o menos como cada media hora. Nos dijo el muchacho que tienen que juntar 12 personas. Entonces, en lo que se juntan las 12 personas, yo creo que sí les recomiendo más venirse por su cuenta, la verdad, para que aprovechen más este lugar y puedan consumir aquí lo local, por favor. Chavos, algo importante, si ustedes quieren meterse a nadar a las pocitas, obviamente tienen que traerse su traje de baño, tráiganse su toalla, tráiganse un cambio de ropa. Tienen que tomar en cuenta que si vienen en tour, seguramente no alcanzan a hacer las dos actividades, porque en la caminata sí se llevó mi baby como más de una hora, como una hora. 50 minutos, una hora. No, sí hora, fue una hora lo sí. que se llevó. En media hora no alcanzan a como que a bajar y bañarse y todo eso. Entonces, si vienen en tour, sí necesitan como que elegir una de los dos, pero si vienen por su cuenta, pues ya se pueden aventar las dos sin ningún problema. Si ya llegando aquí dicen, sí quiero meterme, pero no traigo traje de baño, sí hay lugares donde pueden encontrar la toalla, el traje de baño y esas cosas. Chavos, y pues ya llegamos aquí a la camioneta otra vez. Vamos de regreso, son las 3:35 de la tarde, 3:38. Tenemos que estar aquí 3:30 y pues somos los primeros en llegar. Pero es que como todo fue como un poco más lento de lo que se pensaba, pues por eso. Pero un dato importante es que para los que quieran ir hacia la camioneta que hizo mi baby, incluso pueden hacerlo por su cuenta porque va muchísima gente hacia allá, o sea, pueden irlo siguiendo, pero pues apoyar a la gente de aquí de la comunidad que hace ese trabajo de irte guiando, pues también está padre. Chavos, y pues después de esa caminata necesitábamos recuperar energías, así que venimos aquí a un restaurante buffet que se llama La Choza del Chef. Un momento épico ha llegado. La comida oaxaqueña, un buffet oaxaqueño, es el sueño de todo mexicano. Bueno, debería ser el sueño de todo mexicano.
La comida, la verdad, estuvo muy rica. Venimos muy satisfechos. La comida es ilimitada. El buffet cuesta 150 pesos. Las bebidas cuestan, los refrescos 30 pesos y los vasos de agua 25 pesos. Eso tampoco está incluido aquí en el tour. Es obligatoriamente a fuerzas porque, pues, ni modo dónde van a comer. Tienen que comer aquí. Pero la comida está muy buena. Les recomiendo, ya saben, el mole negro. Es un manjar. Aparte de comida, hay postres, hay carnita. Está una persona asando carne, así del tasajo, la cecina, choricito. Ahí hay una persona haciendo tortillitas a mano. Y pues para que lo tengan en cuenta, niños menores de 5 años no pagan. De 5 a 9 años pagan 100 pesos. De 10 años en adelante pagan como adulto porque comen como adulto. Chavos, y pues después de aproximadamente como 15 minutos más o menos, llegamos a este lugar que se llama Teotitlán. Llegamos a un lugar donde hacen el poderosísimo mezcal. Y pues aquí venimos para que nos den una breve explicación de cómo es el proceso de elaboración del mezcal. Ya saben que estos lugares les enseñan desde cómo se hace, que la piña y que cuánto duran los agaves y todo eso. Y luego ya al final les ponen una barra libre ahí para que prueben de todo. Pero les dan la prueba de todo. Y ya si ustedes quieren comprar, la más barata cuesta 525 pesos y ya de ahí para arriba. Ya si no quieren mezcal, pues ya una nievear. Chavos, y pues ya nos dejaron otra vez aquí en el mismo lugar donde nos recogieron. Bueno, nos dejaron un poquito más adelante, pero era porque había tráfico. Sí, exactamente. Chavos, y pues la verdad, este tour nos gustó bastante. Nos encantó, la verdad, el senderismo. Me duele la rodilla, pero no le hace. Dice, uno no tapa esos trotes. Pero no le hace, de todos modos está bien chido, está muy padre. Es algo que yo creo que tienen que hacer por lo menos una vez en su vida. Chavos, y pues la pregunta más importante es ¿cuánto cuesta este tour? Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta. Y ya saben, estos tours los pueden comprar en cualquier lugar del centro. No se los dejen. No se dejen chamaquear que se los quieran vender mucho más caro. La verdad, están muy baratos, están muy accesibles. A lo mejor lo que es diferente es de que pues ustedes pagan pues casi todo lo de las entradas, sí, lo demás y así. Esperemos la verdad que les haya gustado este video, que sirva también para que se animen y vengan, porque de verdad que Oaxaca es una joya, sí. Pero vamos a regresar muchas veces más. Exactamente. Muchas gracias por ver este video, los queremos un chingo y namaste, los queremos del viaje. Muchas gracias, ¡hala bimbo! Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.